que ahora es muerto. ¿Qué quiere decir? Una persona que tiene hijos más de 13 años, no hay mitzvah chinuch. No hay que educarlo más. Hasta ahí. Pero hay mitzvah tochajá con todo el mundo. Cualquier persona, si es el amigo, o cualquier persona que ve, de no se porta bien, él tiene poder educarlo, decirlo, reprocharlo, debe de hacerlo. La lógica de los papás tiene poquito más poder de otro sobre los hijos. Ahora no tiene que ver con mitzvah chinuch. Es otra cosa, con cualquier persona, igual con otro papá. No hay diferencia de papá o otra persona. Una persona hizo sheva brajot en la casa. ¿Y qué hizo? Bendijo a mucha gente. Y hizo kiddush. Cada uno dio vaso con vino. Y no hay comida sobre la mesa. La persona terminó de decir el kiddush. Pero esperamos dónde está la comida. Él dijo, Baruch Ata Hashem, lo que me dijo, por el minero de honor, y comió el vaso. El vaso era de... Mezonot. Galleta. Era galleta. Después de comerlo. Vieron personas que preguntaron si hizo correcto, hizo bien, o esta persona no hizo bien. Vamos a investigar esta historia, cómo es, según la Halajá. Primer caso, primer problema que hay aquí, de cuando personas tienen vaso y comió el vaso, ¿es considera soter o no considera soter? ¿Qué quiere decir? Cuando empezaron a hacer queso, según la halajá es boné, construir. Ahorita cuando él comió el soter, ¿es considera soter o no? Entonces la halajá no es soter, ¿por qué no es soter? Sí, en Shabbat, no en Shabbat, que Dios siempre hace en Shabbat. Entonces, ¿qué pasó? Este es no considerar soter, considerar comer. Como de hay, borer y come, de nikra, lo nechav borer, también soter, lo nechav soter. Ahora, otro problema que hay aquí: este vaso no es fijo. Puede hacer kiddush sobre el vaso de no es. Es como desechable, es una vez, tres veces, dos veces, no más. Puede hacer kiddush o no. Según Moshe Feinstein, no puede hacer kiddush sobre el vaso de este tipo. Él dijo de es, no considera keli, porque es solamente para uso una vez, no nomás. Pero otros poskim dice, se puede hacer kiddush también sobre vaso desechable. En mi libro está escrito, se puede hacer kiddush sobre este vaso. No hay problema. Si hay otro, de hacer el otro, ¿no? No. ¿No hay bizarón de Ojalim? Alajá es alajá, si puede, puede. Ahora, otra pregunta que hay aquí. Hay problemas de cuando persona tiene vino de hay mezonot. ¿Qué necesita hacer? Tapar. ¿Cómo va a tapar si quiere hacer kiddush sobre ese vino? Entonces yo pienso de ahí aquí una cosa. ¿Este mezonot puede comerlo o no puede comerlo? Sí. Este mezonot, ahí nosotros tenemos siete tipos de líquidos. Yad, shahat, dam.
Uno de ellos que es Yud. ¿Qué es Yud? Es vino, Yain. Yain es vino. Entonces, este menor recibió el masqué. Necesita hacer necesidades de comer. Entonces, no es preparado para comer. No tenemos aquí vino y mezonot. A vino puede tomar. A mezonot no puede, porque necesita hacer un proceso más para poder comer. Y así necesita hacer proceso más para comer. No hay ahorita uno quien está primero. Entonces puede hacer kiddush. Y un castellano está tapado, está este vaso. ¿Y puede hacer necesidad también? Ahora, por el vaso. Ahora necesita hacer otro proceso, no es inmediatamente. Ahora, si necesita hacer netilá o no tiene obligación de hacer netilá. Depende de una cosa. Lógica que sí, vino, ya está hadam, es uno de los líquidos, tiburó de más que necesita hacer netilá. Netilá con el vaso. Pero en otro lado, hay otro problema. ¿Por qué puede ser de no necesitar netilá? Hay alajá, de zavarse tiburó de más que. Que es cosa de no es costumbre de comerlo con la masqué, no necesita hacer netilá. Jajamim no gazru cuando no es común, no es costumbre. Entonces yo no sé si mezonot, costumbre de tomarlo con vino, es poquito raro. Si es poquito raro, ulay es patur, mi netilá que hay. Puede ser, este no está seguro, pero puede ser si un patur. Esta historia para mí es historia muy importante. Sacamos muchas alajot nuevas de esta historia, tiene mucho importancia. Ahora una persona tiene niños en la casa. De los niños es mejalel de Shabbat. Ahora, alguna cosa tiene costumbre bonito de ellos participar con la kiddush. Eso le gusta, pasó con la kiddush, terminó la kiddush, ellos comen la seudá. Después, cada uno con su coche. Ahora, una vez llegó ahí, ellos dormidos. Preguntó si puede despertar a ellos o no. ¿Qué es la pregunta? Si va a despertar, ellos van a ganar la kiddush. Pero por otro lado, ellos van a tomar la coche después. Entonces, es ganar la kiddush y perder de Jerusalén Shabbat. ¿Qué necesitas? No es más tranquilitos. De nada, a nada, a nada, hola. Pero por otro lado, no tiene que ver con él. Este es no conexión con él, no tiene que ver con él. Puede ser de viajar o de no viajar. Entonces no está seguro. Así escribió en un libro. Pero yo tenía una duda con este libro, y yo pienso que hay aquí una duda muy fuerte. ¿Qué es? Ellos, no sé si el kiddush de ellos vale. ¿Por qué? ¿Los niños? Sí. Jovencitos, ¿no? Sí, tienen 20 años. Niños de 20 años. Ahora, ¿por qué yo tengo duda de la kiddush no sirve? Porque kiddush, hay algunos dicen, mejor no se va a decir de la Torah. Vamos a decir de la Torah, decir de la Banat. Seguro que kiddush es de la Torah. Pero la kiddush es de la tefilá, es de la Torah, o el kiddush de vino es de la Banat, o el kiddush de vino es de la Oraita también. Muchas personas pensaban que kiddush de la kiddush mismo es con el vino, es de la Torah. El asunto es con la mitzvot que necesita cada kavana, de Shem Mitzvah. La persona de Mejalel Shabbat, hacer kavana en la kiddush de Shem Mitzvah, poco puede tener duda si es así o no. Si no hace kavana, no considera mitzvah. Entonces la mitzvah no es mitzvah, no todo lo que tenemos el pecado de kiddush Shabbat. Entonces, ¿qué ganamos? No ganamos nada y perdemos, ¿qué? Jirú Shabbat. Es mejor de esa persona que necesita hacer su fila de los hijos, va a ser de su